Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. En los comentarios estará Mario Alberto Kempes y relatándole cada una de las jugadas. ¿Quién les habla? Fernando Palomo. Una liga que no da respiro. Portugal se va a enfrentar a Irlanda. Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. La tiene Mr. Champions. Diogo Jota. Avanza y gana terreno Cristiano. Cristiano otra vez la tiene. ¡Y le pega con un tubo! La pelota que se escapa. Hay córner. El córner que llega al área. ¡El cabezazo y al poste! Es increíble, Fernando, pero hay saque de arco. Sin duda alguna afectará el resultado del partido porque Cristiano Ronaldo siempre está. Bueno, cada vez que lo vemos, Fernando, nos ilusiona más este jugador. Qué bien que maneja la pelota. Excelente pase filtrado. Bruno Fernández. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí está Cristiano. Deja atrás a la defensa. Se viene una buena oportunidad. Queda todo en el olvido después de esta situación. Conor Hourihan. Pierden la posesión por esa gran presión que ejerce el contrario. Hace bien, ahí queda la bocha. Vamos a ver cómo reacciona este equipo después de perder fuera de casa en el último partido. A ver si traen suficiente personalidad para enfrentar el compromiso. Sí, la verdad que habían jugado bien. 3-2. Se enredaron los del fondo. Los hinchas no lo pueden creer, se le ha ido. Da lo mismo que vaya el... ¿Qué hizo el arquero? Este la va a pagar caro. Portugal que pierde el esférico. Atento, que parece buena. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Mala entrega de Cristiano Ronaldo. Y ahora entra por la banda. Ahí ve el cabezazo, Marito, ¿qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita, ¿eh? Hasta yo la podía haber agarrado. Un peluche le tiraron, un peluche. Bernardo Silva. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Conor Hourihan. Cambia la posesión de la pelota. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Atento, que esa bocha le cayó a Cristiano. Se viene, se viene. ¡Gol! ¡Es el primero de Cristiano! 1-0. Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Pésima ejecución en el traslado y el balón que se va. El cuadro portugués ahora con espacio por el costado. Se va metiendo por el costado. Ahí va Cristiano. Nuevamente el arquero, estado excepcional. Esto es penal, Mario.
Es increíble, no se pueden cometer estos errores. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. ¡Y gol! ¡Así era! Fallo garrafal del arquero, Fernando, porque fíjate, la pelota no iba tan difícil. Iba a las manos. Y me parece que tenía dulce de leche en los guantes, por eso se equivocó y esa pelota entró. Y con esto la pizarra 2-0. Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo y nos está mostrando el cartel que dice que se juega un minuto más. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45, 2-0 por ahora. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Regalado el balón. Bruno Fernández. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Jeff Hendrick. Tirará el centro. Gran corte defensivo. Ahí se viene y si se anima nos clava. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan una modificación. Este es grande para Cristiano. Tipo Maverick en top con la sacó el arquero de la Danger Zone. No pueden creer que se hayan perdido esta oportunidad. Bernardo Silva ve el pase interceptado. Con lo mal parada que está esta defensa, cualquier contragolpe es casi un gol. La tiene Byrne. Se logra meter por la banda. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. ¡Ah, qué opción que tiene! ¿La va a aprovechar? Una tarde inspirada de fútbol, golazos para todos los gustos. Hat-trick, balón para el museo de casa. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Y luego Cristiano, que se la juega al primer palo del arquero y logra marcar. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Cristiano Ronaldo la tiene. Ahí va, habilitado para definir. Tapa bien. A ver si la cruza. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Renato Sánchez. Buena, quédese con la bocha nomás. Corta bien esa pelota. Atento que se viene Portugal. Libre el camino, a ver si marca. ¡Ahí está Cristiano Ronaldo! ¡Qué definición, Mamita querida! ¡Qué bueno que es el fútbol! Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió. Nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruta. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Ay, Orsay, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Ahora se va a producir la sustitución.
10 minutos para que se termine el partido. Se para el juego, hay tiro libre para Portugal. Rafa. Ahí va Cristiano. Esta es una gran ocasión en el tiro libre. Te digo, Fernando, que es una excelente oportunidad para convertir, ¿eh? El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Jeff Hendrick. Un partido que está a punto de llegar a su final, pero que hace rato se terminó. Se entiende, ¿no? Bernardo Silva. A ver si logra aprovechar esta oportunidad. Es única. Le va a pegar. Ahí está. Cristiano Ronaldo. Estos jugadores que no perdonan cuando quedan frente al arco. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Ya el marcador grita que esto es una paliza, 5-0. Marito, han pagado una entrada por ver un triunfo. Me parece que están viendo un triunfo y una gran actuación futbolística del equipo. Sí, y ahí está el último silbato de la jornada. Victoria para los locales. En un partido donde solamente se vio un equipo que jugó a un nivel muy alto, el resultado más que justo, porque esa diferencia de goles así lo demuestra, realmente fueron los únicos que estuvieron dentro de la cancha.